Chile tienen que acreditar una cantidad de dinero. Ellos acreditan, ingresan a Chile, pero cuando ellos llegan a Chile mandan esa plata de vuelta y se quedan sin nada y buscando trabajo. Personas les han cobrado sobreprecio con las piezas, también hay un gran número de hacinamiento. Y hay casas donde pueden haber 20 personas, 15 personas, hay piezas con 5 o 6 personas y no todos tienen cama. Hola, mi nombre es Walky, soy haitiano, llego recién a Chile, llevo 2 meses. Así como Walky, otros tantos de sus compatriotas dejaron Haití y se vinieron a Chile. Se estima que 3.000 de ellos eligieron la provincia de Curicó para hacer una nueva vida. Una decisión nada de fácil. La decisión fue entre una semana, me invitó una amiga que por ahora vive en Santiago. Me decía, ¿por qué no viene acá a Chile? Está aquí, va que conoce más y consiga un trabajo. Y yo fui a pensar esto y ahí y decía con mi familia que yo voy a salir del país, voy a entrarme a Chile. Y a los 5 días le mandé la plata a la gente, a mi amiga que está en Santiago para que compre el vuelo. Y de ahí, cuando llegué a Santiago, acá en Chile, y tenía un amigo que vive acá en Curicó, me llamó para que entre acá en Curicó para conseguir un trabajo. ¿Pero por qué deciden dejar su país? ¿Qué es lo que los motiva a apartarse de sus familias y buscar nuevos rumbos? Bueno, la situación no es tan complicada como uno piensa. Ellos salen del país, uno sabe cómo está la cuestión de lo político, entonces salimos de allá porque buscamos una vida mejor, con más tranquilidad. Convertirse en inmigrante tiene de dulce y agraz. Si bien hay oportunidades, también está el racismo y, por cierto, la principal barrera que deben sortear, el idioma. Hola, mi nombre es Ingrid Schlegel, yo soy asistente social y apoyo a un grupo de haitianos acá en Curicó. Ingrid es parte de un grupo de voluntarios que desde diciembre del año pasado ampara a los haitianos residentes en nuestra comuna. Se preocupan de cada detalle, desde la fiesta de fin de año, conseguirles ropa, trabajo, un lugar donde vivir. El principal objetivo que se han propuesto es romper la barrera del lenguaje mediante clases de español. Hoy asistiremos a una de ellas. Su profesora, la esposa del jugador de Curicó Unido, Eric Godoy. Su lengua nativa es el francés, uno de los 2 idiomas que se habla en Haití. Hoy se ha convertido en un elemento esencial en el aprendizaje de los haitianos. Padre, madre. La primera profesora que llegó fue la profe María Eugenia, quien fue la que empezó a organizar el grupo. Después llegó Catherine, después llegó Carmen Luz, llegó con Soledad, su hermana. También se incorporó Romina, Carmen y Priscila, y todas ellas son diferentes especialidades. ¿De dónde surge esas ganas de ayudar? ¿Por qué? Más que nada, yo creo que todos merecemos las mismas oportunidades y tenemos los mismos derechos y tenemos que tener las mismas oportunidades. El hecho que hayan llegado haitianos a nuestro país y que su primer barrera para poder insertarse en la sociedad del español nos dio la oportunidad y gracias a Dios nos hemos tenido muchos voluntarios que de manera gratuita, por ayudar y contribuir en la sociedad, han venido a apoyarnos. ¿Cómo te han recibido los chilenos, los curicanos especialmente? Bueno, mientras tanto por ahora, que me está recibiendo muy bien. ¿Sientes que somos racistas? A lo mejor no. O sea, no sé, para todos los haitianos, porque de mi parte, de mi trabajo, no son eso. ¿Cómo crees tú que es la realidad de tus compatriotas haitianos que llegan a Chile? ¿Lo están pasando bien? ¿Lo han pasado mal algunos? Legalmente está pasando mal alguno de ellos, pero no son todos, pero no sé cómo vive ellos. De mi parte, no vivo con varios haitianos, no sé decir cómo vive ellos, pero
realmente vive alguno de mal condición acá en Curicó. Lo que pasa es que ellos para llegar a Chile tienen que acreditar una cantidad de dinero. Ellos acreditan, ingresan a Chile, pero cuando ellos llegan a Chile mandan esa plata de vuelta y se quedan sin nada y buscando trabajo. Al principio ellos llegan con un permiso de trabajo, que es por un permiso de visita, y tienen que gestionar su permiso de trabajo. Y lamentablemente, como son tantas personas, han habido situaciones en que no han tenido donde dormir. La misma gente de Curicó ha dado alojamiento, algunos están sin trabajo y hemos podido gestionar su lugar para que trabajen, pero al principio ellos vienen con otras expectativas y se encuentran con algunas dificultades. Lo principal es su idioma, que ellos no hablan español. Si bien Walky tiene un trabajo estable y casa habla español, hay algo que lógicamente le falta para sentirse pleno. ¿Qué cosa? Varias cosas. ¿Cuál? La familia también. Sí, a mi familia sí, pero mi mamá, que yo la quiero mucho. ¿Te gustaría que ella pudiera venir contigo acá? Sí, hay posibilidad si buscamos una manera para que viva con nosotros, que a mí me hace falta mucho mi mamá. Es la pena de un inmigrante que día a día lucha por salir adelante en medio de este Curicó que no para. Poco a poco, Walky se ha ido convirtiendo en un chileno más. Se le nota al hablar. Llevo 2 meses con los chiquillos de mi trabajo, me enseñaron de todo, que yo entiendo, yo hablo como chileno, pero calmado nada más. Un haitiano que se siente ya un curicano más. Sin embargo, ¿estamos preparados como sociedad para enfrentar este cambio social? Yo creo que no. Yo creo que el país en general no está preparado, porque si tenemos muchas carencias sociales, yo como asistente social conozco la realidad y sé que es difícil para mucha gente que tiene hijos con discapacidad, que tiene que estar luchando día a día, que va al consultorio a buscar su remedio, su leche, y que a veces no están todos los recursos. No estamos preparados como país y lamentablemente tampoco estamos preparados como ciudad. Curicó ahora está enfrentándose a esto y yo creo que es una preocupación de todos qué va a pasar a futuro. Hasta ahora no sabemos las cifras reales de personas que han llegado. Al principio eran 650, 700, ahora son 1000, 1500 y todos los días viene llegando más gente. Yo creo que es necesario que el gobierno y las autoridades tomen mayor protagonismo en esto, porque nosotros como sociedad estamos contribuyendo a las autoridades, pero todo es de manera voluntaria para tratar de tener mejor la sociedad. Walky es uno de los haitianos residentes en Curicó que mejor anda con el idioma. Eso le ha abierto puertas, no solo lo laboral. Hoy se siente uno más de los nuestros y nos deja una difícil tarea. El hacer realidad la frase que tanto mencionamos, esa que dice que en Curicó nadie es forastero.